¿cómo ve esta situación que se está llevando a cabo en Morena? Yo no opino sobre esto. Sí creo que se tienen que poner por delante las causas que se defienden, no los intereses personales. Un partido político, cualquiera, si no tiene principios, si no tiene ideales, si no piensa en el pueblo, en luchar por causas justas, no es más que una franquicia, un mecanismo para que ambiciosos, vulgares, se engaramen en cargos públicos. No se debe de luchar por cargos, se lucha por ideales, por principios. A veces hay campañas para elegir a dirigentes y no se alcanza a entender qué proponen para la transformación de México. No es que yo quiero ser dirigente, porque así trasciendo en lo personal. El individualista, el egoísta, el que le da la espalda al que sufre, no es un buen dirigente ni es un buen político. Es un convenenciero, un arribista, un oportunista, un falsario. Y ya basta de eso. Ojalá y se le tenga también confianza a la gente. Si se hace una encuesta, la gente dice, esta persona, pues esa es la opinión del pueblo, respetarlo. No que me inconformo. Me llama mucho la atención que lo voy a decir nada más por esta ocasión. Dejo la investidura. Llevan los dirigentes de Morena, de mi partido, aunque yo tengo licencia, porque soy presidente. No sé cuánto tiempo sin resolver lo de la dirigencia. Y se hacen las encuestas y se le pregunta a la gente, si fuesen las elecciones, ¿por qué partido votarías? Y ese partido está hasta arriba. O sea, es mucho pueblo para tan pocos dirigentes. Que no hay dirección, hay un desbarajuste, sin embargo el pueblo tiene otra idea. Ojalá y los dirigentes estén a la altura del pueblo. Eso sería mejor. Pero también, ¿por qué lo digo? Para que no estén pensando de que son indispensables. Apúntele bien. Insustituibles. Ya, cierro el paréntesis. Me provocaste.